children, how are you? I'm very happy because I have some news for you. I have news about a rocket. Last week, we were observing things that float and things that sink. We were experimenting with water. But this week, we will be talking about things that float in the sky, in the space. I will start reading the news. Voy a partir leyéndoles la noticia que les traje en el día de hoy. Y dice, primer vuelo tripulado de SpaceX y la NASA. Hace unos días iban a lanzar un cohete al espacio, pero porque el clima estaba malo, hubo que aplazarlo y finalmente el día 30 de mayo se lanzó el cohete al espacio con dos astronautas. ¿Por qué esta noticia es importante? Primero, porque se trata del primer cohete que lleva astronautas que se puede reutilizar. Es decir, se trata de un cohete tripulable reutilizable. También porque el objetivo de enviar este cohete es empezar a hacer viajes de turismo a Marte, o tal vez incluso a la Luna. Antes solo se hacían investigaciones por esos lados. Ahora, la gente que tenga mucho dinero va a poder ir a conocer esos lugares, tal como uno va a otros países. También es importante porque fue lanzado en medio de la pandemia del coronavirus y porque los trajes que llevaban los astronautas son mucho mejores que los de antes. Y bueno, con esa noticia yo estuve investigando sobre astronomía y sobre el cuidado del medio ambiente. La semana pasada estuvimos viendo cómo cuidar el agua, ¿cierto? Miren, tengo este libro que es sobre astronomía y en este libro hay una página en que me llevé una sorpresa. Sí, niños, porque pude aprender que hay basura en el espacio. Hay basura flotando alrededor del planeta Tierra. Y en este libro del medio ambiente también vemos que hay basura espacial. Y miren lo que dice acá. Basura espacial. Cuidado, el universo no es una chatarrería. O sea, no es un basurero. Y dice, si creías que solo hay basura en la Tierra, te equivocas. El espacio está lleno de residuos que también hemos ido dejando nosotros los seres humanos. Y nos cuenta acá que, por ejemplo, en la Luna también hay basura. Una misión que se llamó la misión Apolo, que fueron a la Luna, dejaron cosas raras, como unos cables, una pelota de golf e incluso una foto familiar. Y aquí nos dice que en el espacio hay restos de cohetes, hay naves en desuso, hay naves en uso, objetos de misiones espaciales y restos de otro tipo también. Y nos explican que la solución para limpiar el espacio es súper difícil y muy costosa, o sea, muy cara. Nos dicen que encontrar y eliminar todas las piezas que forman la basura, la basura espacial, es costoso y difícil, pero se está estudiando cómo hacerlo. ¿Ustedes cómo creen que se podría limpiar el espacio? Los invito a conversar de eso con el adulto que estén a su lado. Y los invito también a dejar en su registro sobre lo que más le gustó de los videos que vieron en el día de hoy. Sobre el lanzamiento del cohete o sobre la basura espacial. Un abrazo grande, cuídense mucho, besitos.